Rami, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video por aquí. Mi nombre es Rami Rami Play y aquí estamos en otro episodio de Minecraft, que la verdad está quedando súper chula la casa. Yo creí que me iba a guiar más por el boceto, pero ya están viendo que no, que he ido por libre, pero me está gustando más. Y además que muchas gracias por sus comentarios, porque la verdad que me están ayudando bastante, porque estaba un poco perdidilla con eso de los cristales y tal, pero no voy a decir nada más. Dentro vídeo. Hola Romy Players, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video por aquí. Aquí estamos en otro episodio de Minecraft. Y nada, que estaba haciendo algunos retoquillos. Por ejemplo, ya me ha dejado poner mi skin por fin. No sé por qué estaba con la del otro tío. La verdad, no entiendo nada. ¿Será la conexión o porque sí? Porque el juego le da por hacerlo. Vale, ya saben que antes de empezar el vídeo, pues primero voy a agradecer a toda la gente que se pasó por el anterior episodio, por el 11. Y que tuvo un ratito para comentar, ¿vale? Así que muchas gracias a Andy Gauto, a Norbey Ospina y a Sergio Reguera. Muchas, muchas gracias por el apoyo y por pasarse a comentar. Vale, dicho esto, vamos a ver si hoy podemos adelantar algo la casa, ¿vale? Que en realidad nos queda muy poco. Por cierto, gracias a los consejos que me han dado, tanto por YouTube como también por Instagram, que me están dando muchísimos consejos, sobre todo con lo del cristal, porque no tenía ni idea que se podía hacer de otra forma, no ese cuadrado ahí feo y tocho, sino también se puede hacer más finito. Así que bueno, pues nada, lo dicho. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, tenemos 24. Vale. Porque, a ver, mira aquí. Ah, mira, puedo hacer esto. Esto es lo que yo estaba, bueno, lo que estaban ustedes comentando y lo que yo había visto, pero no sabía qué era. ¿Vale? Es un panel de cristal. No sé cómo se coloca, o sea, en plan, ocupa un cuadrado, me supongo yo, pero se queda más bonito, no se queda tan tocho. Así que yo voy a hacer 16 para probar. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal quedan. Vamos a guardar los otros porque no lo vamos a poner. Me da pena porque seguramente tendremos que quitar los que ya hemos puesto, pero creo que tampoco hemos puesto bastante. Vale, ahí hay arena. Aquí nada. Y ya está. ¡Hala! Pues tengo que ir a por piedra, ¿verdad? Sí, no, porque es que yo no tenía piedra aquí, ¿no? No me suena de nada. Sí, tengo, pero. O sea, tengo adoquín, perdón, pero no tengo hulla. Vale, es lo que necesito. Vale, pues entonces vamos a quitar la arena. Vamos a poner aquí esto. Y vamos a irnos porque es que necesito hulla para seguir. joder, la ronca. Para seguir haciendo cosas. Que si no. Hola, pollito, ¿qué tal? Vale. Ay, no me acordaba. Que te estaba súper bonito aquí. Mira qué bonito se ha quedado. Mira qué bonito se ha quedado. Uy, me caí. ¿Te imaginas? Que después de todo el sufrimiento me termine matando yo. Bueno. La verdad es que la casa está quedando bien. Bien bonita, ¿eh? No sé. A mí me está gustando cómo está quedando. Bueno, tampoco puse estos cristales, así que tampoco me da tanta pena. Pero bueno, antes de seguir poniendo cristales, vamos a investigar un poco a ver si encontramos hulla. Porque necesitamos terminar ya esa parte de la pared, ¿vale? Para ir poniendo el techo. Y si yo, ¿quién era aquel? Ah, vale. Nada. A ver, por aquí. No veo. O sea, sé que dentro habrá. Pero voy a la superficial, a la que se vea directamente. A ver. No, no hay. Vale. Vamos a ver, por aquí había, pero por aquí no quiero. No quiero porque estaban aquellas gentes malvadas. No. Ahí hay. Vale, tengo que cruzar el mar. El mar. Uy, mira, por aquí hay. Voy a subir. Ah, bueno, pues ahí. No te me lo des. Me da igual donde estés. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo solo vengo a buscar huya. A mí déjame en paz. Y todas las cosas. Vale. Ahí también tiene. Perfecto. Mira, por aquí ya tenemos 7. Yo creo que con esto ya nos da para hacer bastante. Creo que necesitamos más piedras. Así que voy a aprovechar y voy a coger toda esta piedra. Porque la necesitamos.
Debe estar aquí, la voy a coger. Uy, se está haciendo de noche. ¿Saben qué significa eso, no? Que las bestias vienen. Me voy. Uy, qué susto me ha dado la vaca. Por un momento he pensado que era un ser maligno, ¿vale? Uy, ahí hay más suyo, me acabo de ver. Pero no voy a ir. ¡Corre, Robby, por tu vida! ¡Corre! Pero corre, de verdad. Por favor, que no quiero morir. ¿Vale? ¿Uy, esta luz? Prefiero no pensar de dónde viene. ¿Vale? Oye, por cierto, mi casa tiene un vacío por debajo, ¿eh? Ojo. Voy a entrar aquí mismo. Sí. Supone que ya no hay seres malvivientes. ¡Qué bien! Ha servido. Así que estoy contenta. Estoy muy contenta por ello. Vale, ya que estamos. A ver, no había conseguido encontrar arriba, ¿verdad? Vamos a probar ya. Estamos aquí. Vamos a probar a ver qué tal. Uy. Pensé que terminaba ya, pero no. Vale. Uy. Hola. Creo que arriba hay un ser. Malvado. No, no. No, no lo hago. Qué raro. Me ha parecido. Pero bueno, se hubiera muerto igualmente ya, ¿vale? ¿A qué? Ah, vale, vale. Qué susto de ese vídeo y este agujero aquí que hace. Vale, aquí es donde quiero poner la pared esta. Vale. Vamos a probar aquí, a ver cómo queda. Es que no sé. Me da miedo cagarla, pero bueno. Ah, vale. Vale. Aquí no me deja. Y aquí, aquí. Wow. Todo lo que ocupa. Vale, ahí me falta suelo, así que no voy a seguir por ahí. Vale, sí, perfecto, me encanta. ¿Qué ha sido ese ruido? Vale, vamos a quitar entonces este. Me mata, vale, romperlo, pero tengo que quitarlo, gente. O sea, me duele más a mí que a nadie, ¿eh? ¡Ah! Hemos perdido uno. No hemos perdido ninguno. Eso es lo que parecía que estaba, pero no estaba. Vale. Ya tenemos una franja. Oye, qué mona ha quedado, ¿eh? Vale, solo nos queda por ahí. Pero es que como directamente no sé qué voy a poner ahí, porque voy a seguir por arriba. Vale. A ver, porque esto es súper finito. Tengo que tener cuidado de no cagarla. Y saben que yo soy muy especialista en ponerlo donde no va. Vale, aquí quiere con un pulso. Madre mía. ¡Hala! ¡Wow! ¡Qué bonito nos va a quedar esto, gente! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me falta una puerta aquí. Vale, solo me falta la puerta. Hacer más. Aunque yo creo que voy a dejar esa así, ¿vale? Nada, solo me quedaría eso. Una puerta y más piedra, únicamente. Pero bueno, hay que hacerla. Vale, eso y nos queda primero hacer bien la escalera. Venga, tú puedo. Gracias. Tengo que hacer bien la escalera. La escalera no, más bien el acceso. La escalera está bien hecha. Vale, nos vamos. Nos vamos a seguir fabricando cositas, ¿vale? Venga, vamos por aquí. Uy, que me caigo. Mira qué bonito. No te voy a matar porque total tampoco vamos a dar ningún recurso imprescindible. No es como las ovejas, por ejemplo. Que tampoco, porque para qué quiero tener tosca. Vale. Cierro aquí. Le vamos a poner aquí toda la olla. Vale, que se siga haciendo. Oye, espérate. Tengo aquí más. Espérate. Vale. Lo que voy a mirar, gente, es... A ver. En la parte de las encuestas, porque la verdad, sinceramente, no me acuerdo. ¿Qué terminó saliendo? Sé que era madera, eso sí estoy seguro. Bueno, a lo mejor ahora me dicen que no. Que no era madera, pero bueno. Yo diría que sí, que era madera. Así que voy a mirar a ver cómo terminó esto. A ver si no hace caso. Vale, techo. Ganó madera.
Y terminó ganando al final Roble. Vale. Perfecto, el roble, pues me supongo que será. Vamos a buscarlo a ver cuál es exactamente. Me parece que es así como clarito. Sinceramente no tengo ni idea qué árbol es, pero yo quiero saber si tengo, ¿vale? Esto es madera de, o sea, tablón de madera de roble. Podemos hacerlo de tablones, ¿vale? Porque, a ver, de roble y tengo. Vale, es este, el tronco. No, este no es. Yo juraría que era más clarito el que les puse a ustedes. Vamos, yo juraría que sí, que no es este. Sí, exactamente. Porque estaba el abedul, el roble, claro, es que a lo mejor es el otro. Solo que a lo mejor en la foto que les puse en Stories pues aparecía de otro color, pero vale, sí está bien, está bien. Es esos tablones, vale. Pues mira, ya tengo 5 aquí, eso quiere decir que voy a hacer más, a ver si me dejan hacer los tablones. Y vamos a ir haciendo ya parte de. Vale, si me da aquí. Es este. Vale, ¿cuántos me dejas hacer? Ah, perfecto, 45. Vale, ay, espérate, voy a coger madera. No sé si tendré más madera por aquí. No. No, esto es lana. Qué pena. ¿Cuánta tierra tengo? En serio, o sea. ¿Por qué tengo tanta tierra? ¿Por qué voy acumulando tierra? Voy a cogerla y la voy a tirar, porque es que ¿para qué quiero yo tanta tierra? Si puedo coger tierra en cualquier momento. Voy a tirarla. Ahora ven. Voy a tirarla por aquí, que por aquí nunca he hecho. Vale. Ah, que. No, pues sí puedo. Sí puedo soltarla. Ya decía Ah, no, espérate. No puedo soltarla. No. Vale, pues nada, pues tendré que guardarla hasta el infinito. Uy, sí, he soltado uno. Espero haber soltado lo que era. Y no la madera. Bueno, pasa nada. Me guardo la tierra, total. No sé cómo tirarla. Tierra, tierra, tierra. Vale, más tierra. Ah, no, está aquí. No, no la he soltado al final. Vale. ¿Esto qué es? Andesita, seguro, ¿verdad? Sí, es andesita. Esto es un botón de roble oscuro que me salió sin querer. No sé para qué lo quiero, sinceramente. Vale, a ver. Vale, ya tenemos 20. ¡No! Que no quería. ¡Giri! Que no quería quitarte esto. Quería quitarte esto de aquí, la piedra. Vale. Ay, iba a ser, parece que no tengo madera. Era lo que iba a ser una puerta, pero no tengo madera, vale. No pasa nada, solamente me encuentre algún árbol por el camino. O no, porque puede ser que también los haya quitado todos. Bueno, ahí hay uno. Bueno, ahí hay uno. Sí, iba a decir, está la copa, a lo mejor puede ser que yo me cargara el tronco. Pero no, no. Sí, hay uno, hay uno. Perfecto. Vamos a cogerlo. Aunque yo creo que este, vale, este no es el que buscamos. Creo que no. Voy a quitarle una vez. Así a simple vista no diferencio el roble del otro. Sí, es tronco de roble, perfecto. Vale, sí, el otro es como más gordito. El tronco. Vale. Perfecto. Pues cogemos de este y con esta vamos a hacer la puerta, porque la puerta es clarita, que es la que quiero hacer. Que se acuerdan que es la que tenemos arriba para acceder a la terraza. Así que es lo que quiero. Que a lo mejor y todo encontramos la forma de hacer, no sé, una puerta de cristal y se queda más real, ¿no? Pero no sé, de momento no tengo ni idea si se puede. Sinceramente. Ay, ¿llegaré aquí? No, ah, que no llego. Vale. Vale. Necesitaría a lo mejor un hacha. Y también terminar de coger el tronco que estoy cogiendo. Ay, que no. Es que no quiero plantitas, en serio. De momento no. Vale, me queda solamente esto de aquí. Y tendríamos. Vale, ¿dónde está? Hasta aquí. Wow. 15. Bueno, venga. Vale. Voy a seguir.
Esto tendría que cambiar un poco, a lo mejor. Pero no sé qué ponerle. De momento no sé. ¡Hostia! Pero como han entrado aquí. ¿Qué dices? Pero si yo tengo todo cerrado. Venga, salgan. Joder. Que no quiero romper la casa. Creo que no hay un creeper, ¿eh? Que no quiero romper la casa. No, 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 me mata. Hijo de puta, me mata. Wow, chaval. Wow, chaval. ¿Saben por qué? No tengo comida. Hostia, he dejado la puerta abierta de la casa. Claro, pero es que tengo que volver a la otra corriendo. Ya. Ya, tengo que ir corriendo. Pero ¿y qué coño hacen estos aquí? Pero si he puesto millones de luces y yo creo que todas las luces del mundo las tengo yo. ¿Pero por qué? Pero déjame entrar. Vale. Necesito comer. Está crudo. Concha de no, tío, estoy comiendo ahora. No tengo comida. Sí tengo comida. Madre mía. Vale, lo voy a apartar. Wow. Creí que moría, ¿vale? Dios. Me va a respirar, vale. Gracias. Vale, necesito una pechera o algo, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo cómo hacerla, pero bueno. Vale, voy a hacerme la puerta, por cierto. Ya lo que me queda me va a hacer tablón, ¿vale? Vale, perfecto. No sé si tendría. A lo mejor con la andesita podría hacer una pechera, no creo. No, ¿qué va? De hecho. Uy, mira, cama blanca. A ver, ¿esto qué es? Escudo. Ah, mira, puedo hacer un escudo y todo. Vale, quiero saber qué necesito para hacerme una pechera. Porque. Oh, aquí está. Ah, vale, cuero. Cuero o hierro, vale, cuero. Es que no tengo. Vale, ¿por qué? Vale, no pasa nada. No pasa nada. Llevamos todo esto encima. Ahora preparados para encontrar a la monumental dentro. Si hay un creeper, tendremos que salir corriendo porque no queremos que nos destruya la casa. Por favor, se lo pido. Por favor. ¿Cómo han entrado? Si estaba todo cerrado. Yo no dejé nada abierto, gente. Vamos a ver. Uy. Me ha gustado un punto. Tata. Cierra. No sé cómo he entrado. Tendré que poner más luces, no lo sé. Es que no hay agujero. ¿Cómo entraron? Hasta esto está cerrado. No quería abrir, ¿se acuerdan? Pues no, se va a quedar cerrado. Fíjense. Voy a poner una luz aquí. Es lo único que se me ocurre. Sinceramente, ya no sé qué pensar. Voy a poner más luces. Es que no me queda otra. No me queda otra. Vale, por si acaso. Bueno, mira, vamos a poner aquí a la puerta. Vale. Y aquí voy a cerrar. Cerramos y cerramos. Vale, perfecto. Vale, ¿qué me queda? Bueno, pues ya tenemos los cuatro, ¿verdad? Las cuatro alturas, sí. Tenemos las cuatro alturas en casi todo. Solo nos queda ahí. Claro, por si estaba la tierra. Bueno, a ver si me deja llegar desde aquí. Vale. Y vamos a entrar aquí. Porque. Bueno, yo aquí no pondría. Sinceramente esto lo dejaría así y cerraría por aquí. Y esto no lo voy a cerrar. ¿Vale? La voy a dejar como media abierta. Hombre, le pondré techo, lógicamente, pero no sé. No sé hasta dónde voy a llegar, la verdad. Voy a ponerlo aquí. Para ya poder cerrar. Que no me caiga, por favor, gracias. No me quiero estar cayendo ahora. Vale.
Difícil es intentar hacerlo sin caerme. Aquí tengo que poner algo, no sé el qué. Tengo que poner algo. Y aquí se acabó. Vale, perfecto. Ya tenemos ya las cuatro alturas por todas partes. Pensé que era un enderman, pero no. Era un caballito. Vale, solo me falta aquí el cristal. Aquí poner el suelo, que me queda o cerrar directamente con algo y ya está. Ahora solo me queda poner el techo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a empezar a poner techo. Vale, venga. Empezamos cerrando. Qué ilusión, gente. Qué ilusión me hace ya poder decir, casi tenemos ya la casa. No se imagina, de verdad. Porque yo no voy a hacer más alturas, solo voy a hacer dos. Voy a esperar. No, ¿ves? Esto es lo que yo me olía. Caerme. Vale. Sabía que me terminaría cayendo, de verdad. No sé por qué. Tenía sensación y al final me he caído. Fíjense. Vale, necesitamos madera, pero vamos. De lógica, porque esto es demasiado. Demasiados metros para tan poco. Vale. Sí, va quedando chiqui, pero bueno, todavía quedan por lo menos, yo diría que 2 de 64 más. Por lo menos. Uno de 64 no vamos a llegar ni a la mitad. Uy, mira. Cuidado, por favor, que vamos a perder los tablones aquí. Aunque creo que los tablones no los perdemos. Porque como se fabrican, lo que perdemos es lo que se hace al horno. Si no recuerdo mal. Vale, y dejé más piedras haciendo, pero bueno, está bien. Porque hay partes que no sé todavía cómo cerrarlas. Vale. Hemos llegado a, se supone que más o menos la mitad de la casa, del piso. Del segundo piso. Más o menos, sí. Bueno. Un poquito menos de la mitad, mejor dicho. Esto es como una habitación o dos, ¿vale? Porque luego aquí ya veremos qué hacemos. Claro, es que está el problema de que no sé qué hacer con esta parte. Si hacer un cerramiento o dejarla abierta. Hombre, está claro que aquí tengo que hacer algo. Porque no puedo dejar esto a la intemperie aquí abierto, ¿vale? Como mucho sería poner más aquí, ¿vale? Más piedra de esta por aquí. Abrir esto, tal vez quitar esta piedra de aquí, así que como no lo tengo claro, ¿vale? Mira la estructura de la otra casa, voy a continuar por aquí, cerrando. Así, más que sea que se vaya viendo ya un poco cerrada la casa. Que este es ya el final. El último piso. Por fin, hemos tardado, yo creo que como 2 siglos, ¿no? Más o menos. Que si decidíamos esto, lo otro. Que si se nos ponían los ocupas en la casa. Muy feo por su parte, y encima te la destrozan y todo. Vale, ven, no da para nada. Necesitamos más madera. Mucha más madera. Yo diría que por lo menos o 2 o 3 de 64, por lo menos. Vale. Y yo creo que voy a romper aquí. Voy a hacer esto más acá. O sea, voy a poner más cubitos de estos hasta arriba. Le voy a poner más cristal arriba. Y esto no lo tapamos. Vale, seguimos tapando por aquí. Vale, sí. Decidido. Sé que se queda así como medio feo. En verdad, seguramente esto terminará cerrando y poniéndole a lo mejor lava dentro o algo. No lo sé. Pero de momento me gusta como está quedando. ¡Hostia! No sé dónde está la escalera. Vaya por Dios. Pues yo diría que, a ver, cuando subo por aquí. Vale, no. No era ahí. Hay que hacer una señal o algo porque. Bueno, no, en realidad se quedará abierto. Una vez que ya esté hecha la planta de arriba, se quedará abierto, ¿vale? No hay problema ninguno. Vale, por aquí quiero hacer una ventana porque si no, no sé si es de día o es de noche. Tengo que estar abriendo la puerta. Ven, como por ejemplo ahora. Tengo que estar abriendo para saber si es de día o es de noche. Vale. Vamos a buscar el cristal que nos hace falta. El granito que nos hace falta también para terminar esa parte. Necesitamos hacer también, o sea, coger más árboles para terminar todo esto. Voy a dejar las puertas. Son muchas cosas que todavía nos quedan por hacer. Creí que hoy lo terminaría, pero bueno, para terminarlo hoy es complicado. Oye, no es imposible, pero es complicado. Vale, la piedra yo creo que ya no me hace falta. Ay, solo tengo 2 de granito.
Y necesito más granito, vale. No, no pasa nada. Dicho cristal, vale. Dicho de cristal. Ay, espérate. Ay, solo tengo una. Bueno, pues ponemos una antorcha más. Vale. No tengo más, ¿verdad? No. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Vale, venga. Sí, sí, sí puedo hacer, sí puedo hacer. Sí puedo hacer. Puedo hacer más de este. Vale, me quedo con 6, perfecto, 32, perfecto, perfecto. Vale, aquí tengo más piedra. Voy a coger esta hulla. Y creo que necesitaba palos para hacer... Ay, no, no quiero tierra. Bueno, voy a coger la tierra por si acaso, no me falta. Pero voy a hacer más esto. ¿Esto qué es? Botella de cristal. Ladrillo de piedra. Vale. Ya está. Yo creo que con 5 voy. Voy bien. La piedra la voy a dejar allí. Vale. Bueno, pues nada. Pues voy a coger... Ay, espérate. Voy a dejar la piedra. Y aquí voy a dejar la hulla que me ha sobrado. Así estamos. Recolectándolo todo. ¿Vale? Nada, me queda por coger más madera. Pero es que voy a ir teniendo las cosas. Poco a poco. Poco a poco vamos acabando con todo. De una vez por todas ya. Porque la verdad que yo quiero ver acabar esta casa. Así que yo creo que hasta que no acabe el techo, no voy a dejar el vídeo. A lo mejor se me va a quedar un vídeo hiper largo, pero bueno. Vale. Sí, yo creo que por aquí está bien. Yo creo que abajo está bien, ¿vale? Creo, no lo sé. No sé qué opinan ustedes. A lo mejor me sobra esto aquí. No lo sé. Puede que sí, ¿verdad? Puede que me sobre esto aquí. Pasa que no, espérate. Voy a hacerlo con esto. Vale. Vamos a poner una aquí. Que si no nos entran los individuos estos de las narices. Voy a poner una aquí en medio. Si es que lo tenía bien todo, con una en medio. Vale, perfecto. Vamos a poner otra ahí. Para que no haya ni un hueco de sombra. Necesito otro cajón aquí que fabricar. Vale, creo que se está haciendo de noche. Y quiero terminar esa parte, ¿vale? Y de paso vamos a hacer como una especie de marquita para saber exactamente dónde está esto. Bueno, lo puedo dejar abierto. Ahora mismo ya he terminado esa parte, no pasa nada. Sí, no hay nadie. Vale. Una vez que se remodele todo, sí hay que tener cuidado. Vale. Va a ser una marca hasta aquí. Tenemos que seguir construyendo, ¿vale? Y le vamos a poner otro aquí y otro aquí. Ya está, no hay más. Solo eso. Bueno, espérate por si acaso. No hay nadie. Vale. Vamos a seguir. A ver, por favor, concentración máxima para terminar esto. ¡Wow! Que es una concentración que flipan, porque es que al mínimo detalle habré perdido cristal a lo tonto. Vale. Vamos para acá. No, necesito esto de aquí. Muy bien. Porque si no, no me sale. Ya no voy a caer. Lo que puedo hacer es poner esto aquí para seguir construyendo la otra parte. Vale. A ver si ahora me va a caer adelante. Que sí. Ya sería, vamos. Sería súper gracioso caerme. Sí, sí. No. Sería nada gracioso. Por favor, no te mate. Por favor, te lo pido. Avísame antes de caerte, por favor. Por favor. Por favor, avísame. Vale, gracias. Y seguimos. Uy, necesito otro. No llego. Increíble. No llego aquí arriba. Es muy triste.
que se me pudiera fiar de que se va a hacer bien, pues lo seguirá poniendo. Ah, no estoy jugando bastante, ¿eh? La estoy jugando bastante. Bueno, pues todo esto se quita. Ya ven que aquí tampoco podemos fiarnos de que no vayan a entrar los usodichos. Aunque yo estoy segura de que vamos a tapar aquí algo con techo, lo que sea, porque tampoco... Bueno, podemos dejarlo en plan terraza. Uf, estoy pensando que se va a romper esto. Ya lo hemos jodido. Bueno, no. Porque aquí ponemos plantitas o algo y ya está. Porque creo que se van a romper, sí. Creo que se van a romper. La hemos jodido. Vale. La grande soy yo. Que me he ido donde no debía. Creo que al quitar la tierra vamos a romper el cristal. Pero hay que probarlo. Hay que probar a ver cómo queda. Tenemos que arriesgarnos. Oye, si se rompe, hemos sido tontos. Me da pena porque nos ha costado bastante crear esto y que quede bonito. Sinceramente. Vale, ya está. Ahora vamos a ver cómo queda esto. Vamos a quitar uno, ¿vale? No sé, por ejemplo. Yo quitaría este de aquí, que es el que menos me importa, porque está como medio rotillo. Vale, vamos a quitar otro. No. Solo se engancha. Vale, pero no pasa nada. Uf. Sinceramente ya me iba a dar un ataque. Bueno, pues para no destruir nada. Vale, es que ven cómo se engancha el cristal. Tenía miedo de que no pudiera quitarlo. Digo, ala, que ya... Se imagina, mira, muy fuerte. Vale, perfecto. Miren qué bonito ha quedado. Bien, te ha quedado súper bonito, vale. Solo falta decidir qué ponemos aquí. Si ponemos piedra, madera u otro tipo de material, ¿vale? O sea, déjenme en los comentarios a ver qué prefieren de todo lo que les he dicho. O a lo mejor otra cosa, a lo mejor cerrarlo con cristal o lo que sea, ¿vale? ¿Ven que aquí falta un cachito? Es que no sé exactamente qué voy a hacer con esto, así que por eso lo he dejado, ¿vale? Vale, pues listo. Vamos a entrar. Y solo nos quedaría más madera. Vale, vámonos. Eso y abrir esto más. Muy importante. Vale, qué susto. Pensé que había entrado alguien. Pero... Vamos a dejar esto aquí. Vamos a cerrarlo. Y nos vamos a buscar madera. Madera y granito, por cierto. Vale. Era roble. Pues aparte del que allí conseguimos, por cierto. Lo conseguimos por aquí, la verdad. Sí. Ahí hay un árbol, vale. Lo dicho, no sé si está la copa suelta. A lo mejor se la he quitado ya. O habrá otro. Pero vamos a intentarlo. Con el 30. Ay, ves, estaba vacío. Pues nada, oye. Me he dejado. Bueno, no pasa nada, vamos a buscar por aquí. No queda aquí, no hay árboles. Tenemos que ir en contra. Vamos, por donde estaba el cobertizo, por detrás seguro que hay, ven todos los árboles que hay allí. Lo que no estoy segura de qué sea. No sé si es roble, abedul, roble oscuro. Pero bueno, le quitamos uno y ya está. Por cierto, voy a coger una plantita de estas. Claro, mejor que todo pongo una en la terracita. No sé si me servirá para algo, sinceramente no tengo ni idea. Pero está guapa. Vale, por ejemplo, este sé que es oscuro. Por el tronco. Este creo que no. Primero tenemos que librarle de todas estas plantas. Vale, vamos a ver. Sí. El que queremos. Bueno, necesitamos por lo menos yo diría que tres árboles. Para terminar todo el techo. Por lo menos. Ay, es que encima viene hiper chiquitito. Vale, atrás hay otro. No, esto es... Voy a por ti. Me ha troleado. El árbol me ha troleado, ¿vale?
Qué bien. Mira que hay otro. Creo. Un árbol creciendo encima de la tierra. Directamente, bueno. Espérate. Sí, creo que digamos que sí. Sí, no, no, no. De todas formas se ve que es más oscuro el de al lado. Pero vamos, muchísimo más oscuro. Así que sí, yo creo que estamos viendo bien. Y al lado hay más. Por lo que estoy viendo hacia arriba hay más. No sé si fui yo que lo estaba cogiendo. Ay, no me deja cogerlo. Vale. Vamos a coger todo este. Vamos a ver si puedo llegar ahí. Es que... es mucha... mucha dimensión, o sea, necesitaría... bastante. Ahora no se imaginan que con uno de 64 ya cerró todo, ¿no? No creo que sea así, pero bueno. Ahí más, ahí más. También otro. Pero no te quedes ahí, ¿eh? Vale, aquí más. Que como que está escondido entre las ramas. Vale. Sí, no llego hasta ahí, ¿verdad? Sí, este sí llego. No sé por qué uno llevo y otro no. Así sí llevo. No sé cuántos estoy cogiendo. Bueno, de momento ninguno. De momento no he cogido ninguno. Llevo 18. Ay, espérate. Aquí había uno. A ver, vale, aquí hay otro. Además de que hace falta, la madera hace falta para muchas cosas. A ver si es este. Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé si lo he cogido. No. Ay, no, mierda. Este roble oscuro. Vaya, vale. Vale. Este es roble oscuro, pero este es roble normal. Por así decirlo. Me falta la andesita, gente, solamente. Entonces tengo que ir a una mina para encontrarla. Así que tenemos que entrar en la mina de los horrores. Sí. Había bastante ahí, así que yo creo que sí, tenemos que entrar. Tenemos que intentarlo. Porque nos queda en verdad muy poquito para terminarla. Solo en la parte de arriba. Vale. He cogido todo. ¿Cuánto tenemos? 25. Yo cogería otro más por si acaso. Más vale que sobre. Que nos sobre y que podamos hacer pues palos, que podamos hacer escaleras, todo. Incluso armas. A que no tengamos que estar viniendo 20 veces a coger madera. Porque es muy pesado. Vale. Está haciendo de noche, gente. Vamos. Vámonos. Uy, casi me mato. Wow, estoy en la otra punta. Ah, no, no, no. Vale. Arma en mano. Y aquí está, vamos a hacer pues la madera. Vale. Vale, vamos a ver. ¡Wow! Vamos a ver cuánto nos da. ...52 y 64. Yo esperaba que me diera un poquito más, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ah, pensé que era un creeper, o sea, hay unas hojas. Vale, eso no sé lo que es. Esto lo vamos a dejar ahí. Esto me lo vamos a tratar de momento. Esto es adoquín, también lo dejamos ahí. Esto, bueno, esto se me va a llevar encima. Me lo dejo ahí. Ay, no pasa nada. Granito también dejarlo ahí. Ay, espérate. Eso también. Que yo me iría llevando ese de momento. ¿Esto para qué? Brote de roble oscuro. La tierra sí me la llevo, ¿vale? Vale, perfecto. Nos vamos a buscar la andesita. Aunque no me queda mucho pico. Buah, está lloviendo. Buah. Odio que llueva porque es lo mismo. Equivale a muerte segura. En serio. Va, uy. Vamos a coger la andesita. Andesita. Ay, Dios mío, qué mal estoy.
El granito. Vale. Mira todo esto. Yo creo que con esto ya está, porque en realidad solamente eran como tres bloques. Tampoco es mucho lo que necesito. 10 solo. Sí, por eso. No me aquí sí no lo veo, ¿eh? No veo nada, lo estoy cogiendo. Entonces lo que es, no sé nada. Me vas a dar, ¿eh? Pues no. Vale. Está lloviendo. Uy, quiero salir. Que yo está bien, a veces. Aquí ha explotado un creeper, creo. Uy, mira, algo así. No sé para qué me han faltado, pero bueno. Vamos a hacer esto. Ah, espérate, tenía dos aquí. Ahora me voy a llevar todo, ¿vale? De hecho, lo voy a hacer ya. Voy a llevarme todo esto. Arena. Bueno, la arena la puedo dejar haciéndose cristal. En realidad. No sé dónde quiero ese tío. Y rompemos esto. Me voy a ir para allá. Porque es que estoy cansada de venir aquí a buscar los materiales por una barrera. Y por cierto, nos vamos a llevar otro horno para allá. Este que está vacío. De nada, también vamos a ir para allá. La mudanza, gente, la mudanza que tenemos que ir haciéndola. Vale, granito pulido. Vale, perfecto. 20. De hecho, yo creo que nos hemos pasado poniendo granito, pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí vamos a dejar las cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, el hueso. El granito no. Vale, tierra. 35 de tierra y ahora con 64. Vamos de sobre. Vale, creo, ¿eh? Creo que sí. Pero bueno. Vale, cuidado. Que pueden venir gente mala. Baja la lluvia, todo es posible. Uf. En serio, esta mierda pienso que es un creeper. Desde lejos. Tenemos ya visitantes en casa. Pues puede ser. Puede ser. Lo que me jode es que se meto hasta aquí dentro de. ¿Hola? No, ni nadie. No, es que ya sería la hostia, ¿eh? Después de poner 20 millones de luces, todavía tengamos aquí visitantes. Todo puede pasar, ¿vale? Pero. Vale. Vamos a poner esto aquí. Vale, perfecto. Dejamos aquí todo. Las luces, dejamos la piedra, esto también, esto lo vamos a poner ahora, el granito este, eso también, esto y esto. Y no sé, como por. Vamos a poner al lado, ¿vale? Porque de momento no será la distribución. ¿Qué vamos a poner? Aquí vamos a poner esto. Vale. Y ya está. Ya estaría, vale. Nos ponemos esto. No sé por qué he guardado el techo, sinceramente, no tengo ni idea. No lo sé. Soy así yo especial. Oye, se va a hacer. Me lo dice ese punto. Vale. Y subimos. Oye, que se queda bugueado. ¿Qué te ha pasado? Se ha quedado bugueado. Me encanta. Vale, vamos a poner esto aquí. Tierra, porque yo creo que de lejos no me va a dejar. Ah, sí, sí me deja. Sí me deja, pero no me deja del todo. Vale. No, no me deja del todo. Era demasiado bonito para ser verdad. Vale, vamos a ir cerrando por aquí. Ya les dije que todavía no tenía muy claro exactamente hasta dónde quiero cerrar. Así que vamos a hacerlo bien, por favor. Hoy tiene que quedar esto hecho ya. No me puedo caer. Tampoco me va a matar, ¿no? Pero. Yo no quiero cerrar el agujero, que después no sé dónde está la escalera. Tengo que ir vigilando, no cerrar más de la cuenta. Bueno, la pared me va avisando. Así que.
Bajo la lluvia. Estamos trabajando bajo la lluvia, ¿eh? Los oscurantes que quitan. Vale. Creo que me he quedado corta. Vamos a ver. Es que no tengo ojo. Vale, no tengo ojo para saber dónde. Vale, no sé, sí, yo creo que sí. No, yo creo que no. Yo creo que no, que hemos quedado cortos y todo esto que hemos hecho son 64. Madre mía. ¡Ah! ¡No! Mierda. Me pasa por no enfocar bien. Sí, ¿verdad? Vale. Me ha asustado. Vamos a quitarte, por favor, no te destruyas, por favor. Vale, destruir. Vale, hemos llegado a la mitad. Así que yo seguiría por aquí. Aquí puede que le ponga más piedra. Vale, así que yo voy a seguir así, recto. Que en realidad el techo es así. Un punto. Vamos a seguir por aquí un poquito más. A ver, voy a terminar hasta... Vale. Hasta ahí. Es que no sé. Sé que se queda un poco cojo esto, pero es que no tengo ni idea. No sé cómo hacerlo para seguir viéndolo, porque si yo te echo esto, voy a perder esa parte. Vale. Y no quiero perderla, no quiero perder, porque ya que lo he hecho, lo quiero dejar como si fuera, no sé, algo bonito. Puedo techar por aquí. A ver cómo lo hago. Creo que llega hasta aquí. Así que no lo sé. No lo sé, gente. Esa parte me la voy a saltar. O sea que se la voy a echar hasta aquí. De hecho, no me da para más ya. Me he quedado corta. Vale, la incógnita. Primero, necesito la tierra. Vale, eso primero. Primero esto la tierra. Vale. Vale, perfecto. Ya tenemos esta parte. No pasa nada. Vale. Ya tenemos esta. ¿Qué pasa? Que yo, sinceramente, no sé qué hacer. Porque aquí es verdad que voy a poner piedra. Vale, o sea, esto no se va a ver, es como si estuviera aquí quieto. Puedo llegar hasta aquí y dejar esta parte abierta. Vale, ahora no se ve, no tiene sentido. Voy a bajar a por la piedra y explicarlo, ¿vale? Es verdad que yo explico las cosas. Me encanta. Baja. Vale. Voy a por la piedra y así lo explico. A por la piedra, a por también esto para ir poniéndola ya. ¿No es cierto? Pero es que se queda buggy. Se queda bugueado. Piedra. Vale, para explicar. Voy a poner esto aquí. Pero si no, creo que no puedo cerrar. Puedo cerrar desde aquí. Vale, así. Si no, me quedaba coja ahí. Y no me da. Vale. No sé si lo ven, ¿vale? Pero voy a dejar esta zona abierta. A lo mejor aquí le meto algo, no lo sé. Seguramente porque lo dejaré así abierto. Pero esta parte se va a ver. Vale, o sea, si miras hacia arriba se va a ver. Voy a quitarle este suelo para que estés todo como comunicado con la parte de abajo. Y poco más. Necesitamos más madera. Vale, voy a ir poniéndole luces. Por ejemplo, una luz aquí. Voy a ponerle otra aquí. En medio. Más o menos. Sí. Otra aquí. Y ya está, porque lo tengo más. Por lo menos que se vea algo. Vale. Vamos a bajar. Y le ponemos esto. Vale, perfecto. Vale, ¿qué necesita? ¡Ah! ¡No! Dios. No puedo mirarle. ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado el Enderman aquí?
No sé si puedo luchar. No, que va. Con una espada de piedra te voy. Mierda. Déjame en paz. Déjame en paz, por favor, te lo pido. La piedra ya no me hace falta. Me hace falta urgentemente más madera. Mierda. ¿Qué hacemos? ¿Se ha ido? Ya no está, ¿no? Sí ha ido, ¿verdad? Qué miedo he pasado por un momento, ¿vale? Cuando he visto el Enderman aquí. Vale, fuera hay alguien. Necesito ir a buscar la madera. Urgentemente. Venga, vámonos. Ya queda poco, gente, que ya queda poco. Ay, necesito traerme también... Bueno, voy a dejarla aquí. No pasa nada. O puede que construya otra. Otra mesa de trabajo. Vale, dejamos esa ahí. Porque a lo mejor por zona o por localización nos queda más cerca. Pero sí es verdad que necesito otra. Urgentemente. Vale. Así que venga, vámonos. Vamos por aquí. Por aquí. Uy, me cago. Atrapada. Vale. Con esto, sí. Vale, por ahí hay alguien escondido. Ah, no, es una vaca. Y hablan igual, ¿sabes? Necesitamos poquísima, en verdad. Muy poca. Bueno, para hacer tablones, lo justo. Se dan cuenta, necesitamos muy poca. Vale. Hola. Esta, es que dudo que esta sea, pero bueno. Voy a coger esta. Oigo como un zombie atrapado. No sé si lo oyen ustedes. Yo lo oigo. Así que venga. Que no quiero que este video tampoco se haga eterno. ¿Vale? Por querer ya terminarlo todo. Vámonos. Me he cogido todo, ¿verdad? Sí. Vámonos por aquí. Corriendo. Que hay que terminarlo ya. Urgentemente. Y por cierto, tenemos que hacer más. Vale. Perfecto. Tenemos 40. 40 tenemos, vale. Yo creo que en 40 es Sufi. Sí, sí. Hola, Willy. Sé que Willy no me iba a fallar. Que iba a estar aquí de por siempre. Vale, a lo mejor nos falta la parte de la... del cristal. Vale, a lo mejor. No, no digo yo que... que sea imprescindible, pero bueno. Bueno. Pero no pasa nada, eso ya para otro momento. Vale. Vamos a terminar aquí ya. Hay que revisar que no haya nadie. ¿Cómo entró abajo el Enderman? Pues mira, puede que entrara a lo mejor por el pedazo de agujero que le dejé de la escalera. No me extrañaría nada. Vale. Ya saben que vamos a tener aquí monstruos seguramente porque no va a dar tiempo de hacer... las antorchas, vale. Vale. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Y aquí. ¿Qué hago con eso? Pues no lo sé. Yo voy a cerrarlo también. Venga, sí. Cerrar. ¿Qué pasa? Que ahí se queda ese agujerito. Le podemos poner cristal. ¿Verdad? Porque se ve como una luz natural. Venga, vamos a ponerle cristal. Enderman, por favor, no vengas otra vez. No me jodas. Vamos a poner el cristal este, por ejemplo. Yo creo que ya estaría, ¿eh? Entonces, si la escalera tenemos... Joder, ya empezamos otra vez. El boogie boogie. Vale. A ver, ¿dónde era? Ah, aquí. Déjame ponerte más cristal. Ahí. Ya está. Oye, pues ya está. Quieran o no. Está súper bien. Solo me quedaría terminar esa zona. Que está aquí abierta. Pero solo me queda terminar esto. El techo ya veré qué le hago. A lo mejor lo dejo abierto. Seguramente lo voy a dejar abierto. No voy a ponerle techo ni nada. Y poco más. Ponerle luces aquí. Para que no entren más seres oscuros.
Y ya está. Ya está. No me puedo creer. Ya tenemos esta parte hecha. Es increíble. Oye, yo no sabía que la iba a dejar terminada. Pero mira, con terracita y con claraboya. O sí, vamos a decir que es una claraboya. Así que poco más. Vamos a bajar, vamos a cerrar aquí. Y vamos a terminar esto. Tenemos que techar aquí todavía porque nos pueden entrar seres malignos. Y no voy a abrir todavía aquí, ¿vale? Aquí todavía no. Aunque puedo poner, es verdad. Qué idiota, pues mira, me acaba de dar una idea estupenda. Estoy por o poner aquí cristal. No sé, no sé, no sé. Estoy viendo arriba, ¿no? Voy a coger y poner aquí cristal. Así comunico la parte de arriba con la parte de abajo. Y tenemos más luz natural todavía. ¿Qué les parece? Se ha quedado guapo, ¿verdad? De hecho, voy a ponerme aquí para que puedan ver cómo ha quedado. Uy. La verdad que está quedando súper bien la casa, ¿eh? Está quedando súper bonita. Me ha encantado. Vale. Pues no sé para qué me pongo así. Si en verdad ya quería despedirles. El vídeo de hoy ha sido un poquito más largo. Y bueno, lo intentaré cortar para que no sea tan tedioso. Pero por lo menos lo que quería era dejar ya terminada la parte de arriba. En el otro vídeo, que ya hayamos terminado la parte de la terraza, que es la cristalera. Y poco más. Poner las luces y tal. Veremos la casa por fuera, cómo ha quedado. Y empezaremos a poner los muebles dentro. Vamos a ver qué ponemos. ¿Vale? Las vallas también para poner a los animales y todo. Pero bueno, eso poco a poco. Así que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle un like enorme si les ha gustado este vídeo. Y dejar en los comentarios cualquier sugerencia o ayuda para seguir con esta serie. Y muchas gracias a todas las personas que se pasan a apoyar. Y nada más. Un beso enorme. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y suscríbete.